Yo considero que el fondo editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades ha jugado un rol muy importante. No es sencillo editar un libro como este. Hablar de Marx supone enfrentar muchos estigmas, enfrentar una serie de caricaturas y de prejuicios. Y la universidad ha apostado por un libro como este, ha confiado también en mí como coordinador de la publicación, en un clima de total libertad, de total respeto al trabajo editorial, y el producto final es de una alta calidad, tanto por el contenido, que corresponde fundamentalmente al trabajo de los autores y al rigor con lo que lo han abordado, y también por la propia calidad del producto, las páginas, el diseño, la edición en sí misma, da cuenta de un trabajo bastante serio.